Bueno, bienvenidas y bienvenidos entonces al cuarto encuentro de nuestro taller. Hoy, el primero que hacemos fuera, digamos, de los horarios de los seminarios, mientras los seminarios están en curso, así que también agradecemos mucho la presencia de todos y todas los que pueden participar y también de todos los que han venido, tanto docentes, miembros del comité, como amigos y amigas en general que están asistiendo a este encuentro, que es para nosotros un encuentro también muy especial y que nos da mucha alegría tener con nosotros a un querido amigo, profesor de la Universidad de Urbino en Italia, Fabio Frosini, que además ha apoyado este programa desde el inicio, así que nos alegra mucho tenerlo aquí. Fabio, además de ser profesor de la Universidad de Urbino, como les decía, es uno de los grandes animadores de las lecturas de Gramsci, de las lecturas contemporáneas de Gramsci, de la nueva edición italiana también de la obra de Gramsci. Ha sido evocado su nombre más de una vez en nuestros encuentros, en los encuentros anteriores del taller y en los cursos, así que ahora tenemos la posibilidad de confrontarnos directamente con él. Ha preparado una, no quiero errar en el nombre, de la exposición, que es La construcción del pueblo nacional en los años 20, hegemonía, corporativismo y sociedad nacional. La idea, como hemos hecho antes, es que Fabio exponga un primer tramo de este encuentro y luego se abre la conversación para discutir en un encuentro que tendrá una duración total de unas 2 horas. Y esa la apertura de la discusión, tanto para quienes están aquí en el Zoom como en todo caso los que están en YouTube, incorporar comentarios que iremos pasando. Así que esto es toda la presentación. Fabio, muchas gracias y adelante. Gracias, Martín, y gracias a todas y a todos por estar. Gracias a Natalia también, que ha organizado este encuentro junto con Martín y imagino con otros y otras compañeros y compañeras más. Sí, yo estudio Gramsci, leo Gramsci. Entiendo e intento entender lo que ha escrito y también soy un colaborador de la nueva edición crítica de Los Cuadernos de la Cárcel, que como todo el mundo sabe, se publicó en una edición crítica en el 75 y que es la base, esta edición crítica del 75, la base de la traducción al castellano que se hizo años después. Que todo el mundo sabe no es una traducción muy rigurosa desde el punto de vista lingüístico, pero está basada sobre la edición crítica italiana, es decir, el texto y el aparato son los que preparó Gerratana. Entonces, leer a Gramsci, interpretar y editar. Y para mí son actividades que forman un conjunto. No es posible separar la una de la otra. Y esto lo digo por experiencia. Permítanme un recuerdo, un detalle, una anécdota autobiográfica. Cuando empecé a leer a Gramsci, tenía 16 años, me fui a la biblioteca municipal. Y empecé a leer Gramsci en la anterior edición, la edición temática, que se hizo después de la guerra a partir del ¿Qué hay? 48, 48 en una selección de textos que estaban ordenados de manera temática.
Claro, empezando por los títulos, empecé a leer el volumen sobre Benedetto Croce, y luego el volumen sobre Maquiavelo, y luego el volumen sobre Risorgimento, y tenía increíbles dificultades en entender lo que Gramsci había escrito. Claro, yo sabía que eran cuadernos escritos en una cárcel y todo esto, pero para mí era una cosa casi incomprensible. ¿Por qué? Porque había un orden ficticio, que, un orden como si fueran libros, que, pero no eran libros. Entonces, luego me compré el año después la edición crítica. Y empecé a leer desde el cuaderno 1, y en esta enorme confusión que hay en la manera de ordenar que Gramsci tiene, que es casi, a veces, casi parece casi casual, pero en un orden cronológico que es posible reconocer, entonces creí entonces empezar a entender lo que él quería decir. Para mí fue entrar en el cuaderno 1 y luego el cuaderno 2 y 3 y ver cómo Gramsci había trabajado y ver cómo él día a día, ¿no? Iba sacando noticias de revistas, periódicos, libros reflexionando sobre esto, acumulando datos, ¿no? Como una especie de pensamiento en una especie de laboratorio, pensamiento que se hacía, que iba creciendo sobre sí mismo, pero no sobre sí mismo de manera autónoma, independiente de la realidad, sino sobre sí mismo en una constante relación con el mundo exterior, que para un prisionero es naturalmente muy reducido, ¿no? Son los libros que entran, los periódicos, las revistas, todo el mundo que puede filtrar, ¿no? Desde el exterior, o también las cartas que él podía recibir. Bueno, todo esto lo he dicho porque, como sabe quien ha echado un vistazo en los materiales que he preparado, que he dado para que fueran, que se pusieran a disposición de los participantes. Aquí tenemos unos textos de Gramsci y unos textos que Gramsci ha leído. Me concentraré sobre poquísimos textos, 4 o 5 textos de los cuadernos de la cárcel, observando el orden cronológico en que fueron escritos. E intentaré mostrar cómo, teniendo en cuenta de este orden cronológico y también teniendo en cuenta de las fuentes que Gramsci, sobre las cuales Gramsci reflexiona cuando escribe estos textos, se puede entender algo más de lo que está escrito allí, de lo que una lectura ingenua, directa, que quiere sacar inmediatamente provecho, ¿no? De manera inmediata, puede ver. Y esta es mi intención. Bueno, claro, un taller como este, donde se hay que la ambición, el intento es reflexionar sobre temas muy importantes, ¿no? como la hegemonía, lo popular nacional. Igual puede parecer que el enfoque que he elegido es de bajo nivel, ¿no? O sea, que me he limitado presentar textos, sacar noticias, citar nombres, dar fechas, lo que también haré. Pero para mí es a través de este trabajo que salen las nociones más importantes, o mejor dicho, las nociones importantes de manera no superficial, porque la nacional y hegemonía todo el mundo sabe qué es. Mi pregunta es, ¿lo sabemos realmente? O sea, ¿sabemos realmente lo que Gramsci quiso decir cuando se puso
a escribir utilizando estas nociones, lo que intentaré mostrar es que el mismo sentido de las palabras, de la palabra hegemonía y de la española, no es el mismo en diferentes momentos del pensamiento de Gramsci, o sea, de escritura de los cuadernos, que hay una historia interna, otra vez la cronología, que hay una historia interna que hay que tener en cuenta para poder apreciar, entender de manera no superficial lo que Gramsci estaba haciendo. ¿Y qué es que Gramsci estaba haciendo? Él no estaba simplemente estudiando. Yo creo que sobre esto tenemos que hablar de manera muy, muy clara. Él no estaba estudiando porque tenía tiempo de sobra, ¿no? Porque estaba en la cárcel, le habían condenado a 20 años. Entonces, muchos detenidos, muchos prisioneros políticos, no solo italianos, han aprovechado el tiempo para estudiar, ¿no? Hoy en día hay prisioneros políticos no políticos que estudian en la universidad, por ejemplo, durante el periodo de la detención. Y había entonces también otros compañeros de partido que han traducido textos desde el alemán o otros idiomas, ¿no? Para no tirar el tiempo, ¿no? Para aprovechar. Y Gramsci, claro, también hace esto, ¿no? Él no quiere, él escribe a su cuñada, él no quiere volverse en un animal, en un bruto. Quiere seguir alimentando su mente, ¿no? Y entonces el estudio también tiene una función terapéutica, en un cierto sentido. Pero Gramsci también era el jefe del Partido Comunista Italiano y uno de los jefes de la Internacional Comunista. Entonces, él sentía tener una responsabilidad inmensa. Y él intentó aprovechar el tiempo no solo para no volverse un bruto, sino también para diseñar una perspectiva político-estratégica nueva. Nueva en el sentido que cuando en el 26 Gramsci fue arrestado y luego condenado en el 28 y a partir del 29 empezó a escribir los cuadernos, muchas cosas habían cambiado respecto a los años anteriores. El fascismo italiano había ganado. Se había convertido en un estado totalitario, como ellos, los fascistas mismos, hablaban, ¿no? De su propio Estado, del Estado italiano. Habían inventado una manera nueva de política, de ganar el consenso de las masas. Entonces, una manera nueva de gobernar. Entonces, Gramsci lo que hizo es intentar entender ¿qué es esto? ¿No? ¿Dónde estaban estas novedades? ¿Y cuál era la fuerza de este nuevo régimen, de esta nueva forma de Estado y de política? ¿Por qué? Porque era el adversario. Bueno, entonces, estudiar Gramsci, leer Gramsci, interpretar de una manera que yo llamo filología, el Gramsci mismo llamaba filología, o sea, una atención grande en los detalles de la historia, que es de la realidad, para poder orientarse. Esta es la primera cosa. La segunda, un pensamiento que es un pensamiento que va en los detalles y también, pero siempre está relacionado con una perspectiva estratégica amplia. Y nunca se pierde en especulaciones así como si especulaciones gratuitas. Bueno, creo que ya he hablado bastante para introducir esta ponencia, esta charla, y ahora voy a compartir la pantalla porque he preparado un PowerPoint para poder enseñar textos, comentar, intentar interpretar y para que estos textos queden a disposición
de manera muy clara, ¿no? No solo los leo yo, sino los leemos juntos. Bueno, empiezo ahora compartiendo la pantalla. Si encuentro lo que estoy buscando. Aquí está. Bueno, lo pongo. No sé si se ve bien. ¿Es suficiente así o si no me decís? Bueno, entonces, empezaré con este texto, que es un texto del cuaderno 7. Cuaderno 7, párrafo 16, que Gramsci escribió en el diciembre de 1930. Luego, pasaré al párrafo 133 del cuaderno 6, que Gramsci escribió en el marzo-agosto 1931. Aquí todo el mundo puede ver que hay un texto del cuaderno 6 que Gramsci escribió después de un texto del cuaderno 7. ¿Esto por qué? Porque, bueno, sería una larga explicación, la hago muy, muy corta, porque Gramsci, porque Gerratana, cuando hizo la edición crítica, nombró los cuadernos, enumeró los cuadernos del 1 al 29, basándose sobre la fecha en que cada cuaderno fue empezado. Pero Gramsci trabajaba en varios cuadernos a la vez. Entonces, hay textos del cuaderno 7 que Gramsci escribió después de texto del cuaderno 6 que empezó antes. O sea, al revés, que el texto del cuaderno 7 que escribió antes del texto del cuaderno 6 que Gramsci empezó después del cuaderno 7. Bueno, y esto lo digo porque hay interpretaciones de Gramsci en que se leen los cuadernos así, basándose sobre la edición crítica, sin tener en cuenta lo que el mismo Gerratana había escrito, ¿no? Que él se basaba solo sobre la fecha en que un cuaderno fue empezado, donde se hacen especulaciones sobre una cosa que está en el cuaderno 6, que luego Gramsci escribe en el cuaderno 7, y muchas veces es al revés. Y esto, insisto sobre esto porque luego veremos que es importante este punto que estoy subrayando. Bueno, este es un texto famoso, ¿no? El famoso texto sobre guerra de posiciones y guerra de maniobras o frontal, ¿no? Donde Gramsci habla de Bronstein es Trotsky, donde escribe, hay que ver si la famosa teoría de Bronstein sobre la permanencia del movimiento no es el reflejo político de la teoría de la guerra de maniobras, recordar la observación del general de cosacos Krasnov. En último análisis, el reflejo de las condiciones generales, económico, culturales, sociales de un país en el que los cuadros de la vida nacional son embrionarios y desligados y no pueden convertirse en trinchera o fortaleza. ¿Qué quiere decir? Él está pensando en el debate sobre la revolución en permanencia, ¿no? Sobre la permanencia del movimiento revolucionario. Está pensando en las polémicas que hubo, y luego Gramsci lo habla de esto en lo que sigue del texto, en las polémicas que hubo entre Trotsky y otros bolcheviques sobre la idea de una permanencia de la revolución, que Trotsky esbozó en el 1905 y luego volvió a proponer en el 1917. Esto habla Gramsci en lo que sigue el texto. Pero lo que me interesa subrayar aquí es esta idea casi mecánica que Gramsci hipotiza, ¿no? La permanencia del movimiento como reflejo político, o sea, reflejo casi mecánico, político, o sea, una transposición mecánica, ¿no? Como reflejo de la
de la teoría de la guerra a la teoría de la política. Es decir, y luego lo que escribe sobre Krasnov lo justifica, pero no me difundo ahora en esto. O sea, en el frente oriental era necesario adoptar una táctica, una estrategia de guerra de movimiento. No era posible tener una guerra de posición. Mientras que el mando ruso se empeñó en convertir la guerra en una guerra de posición, que fue catastrófica. Entonces, exactamente cómo era necesario por la estructura del frente militar, ¿no? Por la naturaleza geopolítica de la Rusia, era necesario adoptar una táctica, una estrategia de guerra de movimiento, asimismo, ¿no? De la misma manera es como reflejo necesario adoptar una estrategia de revolución en permanencia. Y otro reflejo, en último análisis, todo esto, o sea, la teoría de la guerra, la teoría de la política, entonces la teoría de la política en último análisis es el reflejo de las condiciones generales, económico-culturales, sociales de un país. O sea, la naturaleza de un país, o sea, las condiciones económico-culturales, sociales de un país determinan como reflejo este de la evolución en permanencia. Dicho de otra manera, la evolución en permanencia de Trotsky es una expresión inmediata de una manera de ser de una sociedad. ¿Qué es esta manera de ser? Es lo que Gramsci escribe más adelante, donde habla de esta aquí, donde habla de lo que es Occidente y lo que es Oriente, ¿no? Estas son frases que todo el mundo conoce y que hemos repetido a saciedad, ¿no? En Oriente el Estado lo era todo, la sociedad civil era primitiva y gelatinosa. Entre Estado y sociedad civil había una justa relación, en el temblor del Estado se discernía de inmediato una robusta estructura de la sociedad civil. El Estado era solo una trinchera avanzada, etcétera, etcétera. Es decir, en Occidente tenemos una sociedad fuerte, estructurada, desarrollada, ¿no? En Oriente, esta categoría Oriente, que en este momento es una categoría geopolítica, casi geográfica. En Oriente, en cambio, la sociedad es sociedad civil casi no existe, es desestructurada. Solo existe un Estado represivo. Entonces, rompiendo la corteza del Estado, ya se puede tomar el poder. Y por esta razón, él compara al final la teoría de Bronstein, de Trotsky, con las de los sindicalistas revolucionarios, o sea, la huelga general, ¿no? Que es una idea de acción política sin partido, ¿no? Es exactamente el equivalente de la revolución en permanencia, que es una teoría de la revolución sin tener en cuenta la sociedad civil. Y aquí habla de esos cuadros sociales que están en Occidente y no están en Oriente, que es una idea de forma social, ¿no? Entonces, ¿por qué en Oriente ha ganado la revolución y en Occidente no? Por esta razón, ¿no? Porque hay más resistencia por la existencia de estos cuadros sociales. Bueno, este es un texto que Gramsci escribe como he dicho, ¿no? En el diciembre del 30. ¿Por qué escribe este texto? Él basándose sobre la lectura de la autobiografía de Trotsky, que le recuerda toda la historia que había anteriormente, está intentando poner en una perspectiva, poner en perspectiva lo que había pasado en la primera revolución rusa, en la revolución de 17 y también lo que pasó después, o sea, durante la NEP y después de la muerte de Lenin, cuando se creó la alternativa entre revolución en permanencia y socialismo en un solo país. Y cuando Gramsci tomó posición a favor de la segunda vertiente.
¿no? O sea, él se declaró en contra de, la, de Trotsky y de su idea de revolución permanente. Y aquí Gramsci escribe que lo que se empezó con Lenin después fue un cambio, ¿no? de estrategia, porque Lenin entendió que era necesario un frente único, ¿no? Un frente único, un cambio de estrategia para poder estar a la altura, ¿no? de esta sociedad de Occidente. Repito, hay una idea bastante mecánica de reflejo, ¿no? Y de distinción geopolítica muy, muy fuerte, ¿no? entre Rusia y occidental. Ahora saltamos y vamos al cuaderno 6, más adelante varios meses, marzo-agosto 31, no muchos, pero algunos meses. Marzo-agosto quiere decir que no se sabe exactamente cuándo, entre marzo y agosto, esos son los términos de datación que se pueden, que se han averiguado. Donde Gramsci escribe sobre un libro de Croce, Nuovi saggi sulla letteratura italiana del 600, la letteratura italiana del siglo XVII, donde Croce, en un capítulo donde habla de las academias jesuíticas de poesía, tan difundidas en el siglo XVII, las compara con las escuelas de poesía creadas en Rusia. Seguramente Croce habrá tomado el dato del habitual Philip Miller. Philip Miller es el autor de un libro sobre Rusia, el experimento del bolchevismo, donde él dice que, no, el volto, la cara, el volto del bolchevismo, donde habla de la vida en la Unión Soviética en los años 20 y habla de, entre otras cosas, de estas escuelas de poesía. Él dice que hay como escuelas donde los obreros, los adultos, ¿no? Pueden acudir y aprender a escribir poesías, ¿no? Y dice que escriben poesías de manera casi mecánica en el sentido que les dan como reglas que ellos aplican, ¿no? Entonces, no es poesía original, es una poesía, sí, muy, muy ingenua y sobre todo muchísima poesía. O sea, cada obrero se descubre poeta en este sentido muy humilde, ¿eh? Entonces, Philip Miller ve esto como un aspecto de los tantos aspectos que son todos iguales en la Unión Soviética de estandarización de la vida, ¿no? Él dice, todo está mecanizado en la Unión Soviética en los años 20, ¿no? La producción, la escuela, la vida cultural, el teatro, él habla de muchas cosas, todo está muy estandarizado y mecanizado. O sea, esta idea de las masas que entran en la vida y empiezan a hacer muchas cosas, ¿no? Aparte vivir y sobrevivir, sino instruirse, estudiar, tener vida cultural, ir al cine, al teatro, etcétera, conciertos, música. Todo esto, pero es para las masas, no es para pocos. Entonces, necesariamente tiene este aspecto estandarizado, casi conformístico, ¿no? Y Gramsci y Croce, hablando de las academias jesuíticas de poesía, de manera sarcástica, ¿no? Dice, ajá, sí, los jesuitas que escribían en las academias poesía totalmente olvidada, justamente olvidada, porque escribían muchísimas poesías, ¿no? Que no tenían ningún sentido poético, porque eran escritas así, de manera forzada, se pueden comparar con lo que está pasando ahora en la Unión Soviética. Claro, de manera sarcástica, porque los jesuitas del siglo XVII son para Croce enemigos, ¿no? Enemigos totales. O sea, es toda una cultura, la cultura jesuítica del siglo XVII, que para Croce es sinónimo de decadencia, ¿no? Y al mismo tiempo, él dice esto de la Unión Soviética, ¿no? Que él desprecia, desprecia de todo corazón. Y Gramsci objeta, pero ¿por qué no las compara con los talleres de pintura y escultura de los siglos XV y XVI? Talleres, ¿eh? Esto es importante. O sea, los talleres de pintura y escultura, que eran los lugares donde se formaban los grandes artistas, pero un grande artista cada miles de artesanos, ¿no? De honestos artesanos.
¿Eran también aquellas academias jesuíticas? ¿Y por qué lo que se hacía para la pintura y la escultura no podría hacerse para la poesía? O sea, ¿por qué era posible entonces, ¿no?, para la pintura y la escultura formarse, ¿no?, de manera técnica, aprender un oficio, ¿no? Al final era, esto era, ¿no?, de manera muy artesanal. Y quizás, ¿no?, si eras un genio, volverse un Michelangelo, Leonardo, Rafael o lo que sea. ¿Y por qué no es posible hoy en día hacer esto en la Unión Soviética con la poesía? ¿Dónde está la diferencia? Croce no toma en cuenta el elemento social que quiere tener, entre comillas, no quiere tener, es fuerte, entre comillas, porque es una expresión fuerte, quiere tener una poesía propia. Elemento sin escuela, otra vez, ¿no?, entre comillas. O sea, que no se ha adueñado de la técnica y del mismo lenguaje. En realidad se trata de una escuela para adultos que educa el gusto y crea el sentimiento crítico. En sentido amplio, un pintor que copia un cuadro de Rafael hace academia jesuítica del mejor modo posible, se sumerge en el arte de Rafael, etcétera, etcétera. O sea, los obreros que hacen ejercicios de versificación entre ellos, ¿no?, son este elemento social nuevo que está entrando en la historia y Croce no quiere reconocer. Gramsci aquí toma posición a favor de lo que está pasando en la Unión Soviética. O sea, él no cree que este detalle de masificación, estandartización, conformismo mecánico, ¿no?, este elemento mecánico, ¿no?, de adquirir una técnica, ¿no?, por empezar, él no cree que este elemento mecánico sea algo negativo. Es la síntoma de la entrada en la historia de estratos sociales nuevos, ¿no? O sea, es el decir no a una cultura elitista como la que existía entonces y, entre nosotros, sigue existiendo también hoy. Bueno, esto ahora estamos en el cuaderno 6, ¿no? Esto es el párrafo 133. Ahora leeré unos párrafos que están casi seguidos, ¿no? Es un pequeño grupo de párrafos del cuaderno 6, más o menos todos casi seguidos. Pasamos al párrafo 135, que es seguramente de agosto 31. Entonces, el otro era escrito entre marzo y agosto, probablemente al final de este periodo, y esto Gramsci lo escribe en agosto 31. Aquí no hay el inicio del párrafo. Aquí Gramsci habla de los países atrasados, que tratan su propia población no como un mercado, sino que producen para el exterior. O sea que siguen tratando la propia población como una alguien que no puede comprar los productos que producen. La industria, escribe Gramsci aquí, la industria con el proteccionismo interno y los bajos salarios se procura mercados en el extranjero con un auténtico dumping permanente. Dumping a costa, que daña su propia población. Países, él está pensando aquí en varios países, pero sobre todo en Italia. Está pensando en Italia. Países donde existe nacionalismo, pero no una situación nacional popular. O sea, donde las grandes masas populares son consideradas como ganado. La permanencia de tanta capa artesanal industrial en algunos países, está pensando en Italia, no está ligada al hecho de que las grandes masas campesinas no son consideradas un mercado para la gran industria, la cual tiene predominantemente un mercado extranjero. Y la llamada renovación o defensa del artesanado no expresa precisamente la voluntad de mantener esta situación en perjuicio de los campesinos más pobres a los cuales les está vedado todo progreso. ¿Qué es esta renovación o defensa del artesanado? Es un fenómeno italiano. En Italia, en los años 20, unos activistas intelectuales y políticos fascistas fundaron una asociación para la defensa del artesanato. Su idea era esta. Italia se distingue porque es un país de artistas y artesanos. Entonces, en esta liga hay que unificar todo lo que es el artesanato en senso estricto, lo que nosotros entendemos como tal, o sea, una pequeña producción, con los talleres de los artistas.
Y entonces, esta liga es algo, una liga para defender esta identidad común, ¿no? Entre los artistas en sentido propio y los artesanos, bajo el lema defensa de la artesanía, de la cultura y de la producción y de la civilización artesanal, ¿no? En contra de la gran industria, en contra de las metrópolis, en contra de las grandes ciudades, ¿no? O sea, Italia es un país de pequeñas ciudades con artesanos, con esta vida, ¿no? Provinciana, ¿no? Pero una vida con mucha calidad. Esta era la idea. Y el fascismo es la defensa de esto. Claro, porque el fascismo se basaba sobre la idea corporativa y la corporación fascista era una renovación de las corporaciones, en última instancia medievales, que eran organismos donde los dueños y los trabajadores, o sea, los, entre comillas, capitalistas y los trabajadores, formaban un grupo único, ¿no? Entonces, el fascismo quiso renovar, ¿no?, la sociedad italiana, la producción e incluso la representación, el mecanismo de la representación política, volviendo a introducir las corporaciones como elemento, como célula fundamental de la sociedad italiana, ¿no? Que era una célula donde se mediaban los intereses de clase, ¿no? Se compensaban entre ellos, se unificaban, donde se mediaba la sociedad con la economía y la sociedad, la economía y con la política, porque la idea del fascismo era crear un parlamento corporativo, no un parlamento de diputados y senadores, sino un parlamento de representación de las corporaciones, o sea, de los varios elementos de la producción. Bueno, Gramsci está desafiando al fascismo, ¿no? Él está diciendo, y hay que tener en cuenta de lo que había escrito en el texto anterior, ¿no? Donde se hablaba también de los talleres de artesanía como un momento en que se puede renovar una cultura. Está diciendo, no, no, este llamado, ¿no? Esta llamada renovación de la cultura artesanal no es nada más que una manera para ocultar, ¿no?, lo que realmente pasa en Italia. O sea, que los campesinos se les trata como ganado. Esto es el punto fundamental. En este sentido, hay un nacionalismo que es como una manera, ¿no?, para no enfrentarse con la cuestión nacional popular, de verdad. La cuestión nacional popular es unificar realmente el pueblo, o sea, dar a los campesinos la misma dignidad de los que viven en las ciudades, ¿no? Unificar campo y ciudad de manera real, no solo de manera retórica. Entonces, nacionalismo es se podría decir, la variante retórica del nacional popular. Él está diciendo, en Italia, justo esta idea de artesanía, ¿no?, como enseña, como manifiesto, como marca, es una manera para no enfrentarse con el problema real, que es la unificación real de campo y ciudad. Y pasamos así al texto, ¿veis?, texto siguiente, 136, donde Gramsci, que se titula Organización de las Sociedades Nacionales. Yo quiero subrayar este momento este aspecto, por lo cual los textos están encadenados casi, ¿no? Son como un momento en que Gramsci toma un tema, lo piensa en base a este texto de Croce y luego pasa al mismo tema visto desde otra perspectiva, ¿no? Es importante ver cómo de texto en texto hay un hilo, ¿no? Un hilo que unifica la reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Gramsci cuando habla de organización de las sociedades nacionales? Habla exactamente de lo que es tener una. De lo que. En qué consiste, ¿no?, una sociedad nacional, o sea, una sociedad que se reconoce en una determinada identidad nacional, en un Estado, ¿no?, y cómo se organiza. O sea, ¿qué quiere decir que
que esta población que esta población vive junta en un territorio, ¿no? Hoy en día, no en cualquier momento, en el mundo del siglo XX. Él se refiere aquí a otro texto, que es un texto anterior en el mismo cuaderno, donde había escrito: yo señalé en otra ocasión que en una determinada sociedad nadie está desorganizado y sin partido. Eso es, o sea, lo que aparentemente es una sociedad fluida, o una sociedad donde hay elementos que están organizados, por ejemplo, en sindicatos, asociaciones de cultura, partidos, ¿no? Y otros que no. Realmente esta es una apariencia superficial. En realidad, hoy en día nadie está desorganizado y sin partido. Siempre que se entiendan organizaciones y partido en sentido amplio y no formal, o sea, no como algo que tiene que tener el sello, ¿no? de partido y organización como tal, sino que es un partido o una organización de manera no formal, o sea, informal. Dicho de otra manera, en las sociedades europeas contemporáneas hay una multiplicidad de sociedades particulares, que son las organizaciones, de carácter doble, natural y contractual o voluntario. O sea, son, se puede decir, las identidades que tenemos, ¿no? En algunas son naturales, en el sentido que nacemos en ellas, y otras son voluntarias, ¿no? Entramos en ellas de manera voluntaria, libre. Uno más de ellas, entre esta multiplicidad de sociedades particulares, uno más de ellas prevalece relativa o absolutamente, constituyendo el aparato hegemónico de un grupo social sobre el resto de la población, o sociedad civil. Base del Estado entendido estrictamente como aparato gubernativo coercitivo. O sea, el aparato hegemónico, ¿en qué consiste? ¿Qué es un aparato hegemónico de un grupo social sobre el resto de la población? El aparato hegemónico consiste en la prevalencia absoluta o relativa de un conjunto de sociedades particulares sobre otras. O sea, el hecho que este conjunto de sociedades particulares, que son organizaciones como tales y también organizaciones informales, partidos como tales y también partidos informales, consiguen saturar la sociedad. O sea, ser las, o sea, contener toda la población. Claro, relativa o absolutamente. O sea, ya el hecho que se consiga contener, pongamos, el 70% de la población, ya hace un aparato hegemónico, ¿no? Pero hay casos en que esto pasa de manera absoluta. Cuando la política se propone de manera explícita esta saturación. Y esta es la política totalitaria. Es la que no admite otro conjunto en un aparato hegemónico, otro conjunto de sociedades particulares que no sean las suyas. Y esta es la base del Estado entendido estrictamente como aparato gubernativo coercido. O sea, el Estado en sentido estricto, como esfera pública del gobierno, de la policía, y etcétera, y de las escuelas, ¿eh? Y esto es, ¿cómo decirlo? Algo que tiene una base más amplia, que es esta manera de ocupar la sociedad gracias a esta prevalencia de un aparato hegemónico sobre la sociedad civil. Y esto es para enseñar simplemente la página que tenemos aquí, ¿no? Organizaciones de la sociedad nacional. Era solo para enseñar qué es un cuaderno, una página de un cuaderno de Gramsci. Bueno, si queréis, luego podemos volver sobre este tema, quiero decir, de la escritura de Gramsci, cómo Gramsci escribe y sus manuscritos. Esto es es como sigue este texto 136.
Siempre sucede que personas aisladas pertenecen a más de una sociedad particular y a menudo a sociedades que esencialmente están en oposición entre sí. O sea, es posible, ¿no?, pertenecer a más de una sociedad, incluso contradictorias. Una política totalitaria tiende precisamente, uno, a obtener que los miembros de un determinado partido encuentren en este solo partido todas las satisfacciones que antes hallaban en una multiplicidad de organizaciones. O sea, a romper todos los lazos que ligan a estos miembros a organismos culturales extraños. O sea, una política totalitaria, ¿qué es? Es liberar, ¿no?, liberar los individuos, ¿no?, de esta doble pertenencia. O sea, hacer coherente lo que al principio no es coherente, ¿no? Un individuo pertenece a dos sociedades particulares que están en contraste entre sí. Una política totalitaria libera a este individuo de este contraste, eliminando la pertenencia de este individuo a una de estas dos. Es importante tener en cuenta de las palabras que Gramsci utiliza, encuentren en este solo partido todas las satisfacciones que antes hallaban en una multiplicidad. O sea, aquí no está hablando de obligación, aquí está hablando de algo que el individuo hace liberamente, liberamente entre comillas, porque claro que es sujeto de una política hegemónica, ¿no? Entonces, la política totalitaria hegemónica consigue ganar, ¿no?, el apoyo, la convicción del individuo y hacer que este individuo encuentre sus propias satisfacciones. Esto es importante, o sea, no es una constricción pura y dura. Dos, a destruir todas las otras organizaciones o a incorporarlas en un sistema del que el partido sea el único regulador. Y esta es la consecuencia de la uno, ¿no? Una vez que se ha liberado el individuo, se destruyen todas las organizaciones que están en contra. Aquí está hablando de la Unión Soviética, claramente. ¿No? Está hablando de una política totalitaria en el sentido que totaliza la sociedad, satura la sociedad. ¿Por qué? Porque quien gobierna sabe que si no lo haces, alguien lo hará. O sea que siempre hay una entre sociedades particulares y hay que entrar en la sociedad, luchar, tomar en serio este problema y ganar, ¿no?, los individuos, las masas, a tu propia política, lo que Gramsci decía cuando hablaba de las escuelas de poesía también, ¿no? Esta es una manera de ganar, ¿no?, los individuos a tu propia política y al mismo tiempo destruir, ¿no?, las otras organizaciones o incorporarlas en un sistema del que el partido es el único regulador. No solo destruirlas, no, hay alternativas. Incorporarlas, absorberlas, pero bajo la regulación del partido. O sea, el partido, que es el órgano, el organismo que consigue regular, ¿no?, no simplemente mandar, sino regular, ¿no?, la relación entre todas estas sociedades particulares. Esto sucede cuando el partido en cuestión es portador de una nueva cultura y estamos ante una fase progresista. Y vamos otra vez al texto sobre las academias jesuíticas y las escuelas de poesía. Dos, cuando el partido en cuestión quiere impedir que otra fuerza portadora de una nueva cultura se vuelva totalitaria. Y estamos ante una fase regresiva y reaccionaria objetivamente, aunque la reacción, como siempre sucede, no se confiese abiertamente y trate de presentarse como portadora de una nueva cultura. Y eso es el fascismo. Entonces, Unión Soviética e Italia fascista son países que se pueden comparar. Que se pueden comparar porque se ponen el mismo problema. Entonces, lo que es el nacionalismo del que hablaba en el texto anterior, ¿no? ¿Os acordáis del nacionalismo no nacional popular? Hay que limitarlo, porque el fascismo también se pone este problema de una política totalitaria. Entonces, se pone el problema de una política nacional popular. O sea, no ignora la cuestión. Claro que lo hace de manera limitada, compromisoria, a favor de, en última instancia, de la burguesía, del capital, ¿no? Claro, sí, todo esto. Pero se pone este problema. O sea, el núcleo de la nueva política fascista consiste en este haber entendido que la política hoy en día o es totalitaria o no es.
¿Por qué? Porque ha entendido que existen estas sociedades particulares. Y así termina el texto. Luigi Einaudi en La Riforma Sociale, que es la revista que Einaudi dirigía, Einaudi era un gran economista, luego después de la guerra fue también presidente de la República, un liberal, amigo de Croce, opositor del fascismo, etc. Entonces, Luigi Einaudi, La Riforma Sociale de mayo-junio del 31, critica realmente escribe una reseña de un libro francés, Les Sociétés de la Nation, Études sur les éléments constitutifs de la Nation française, de Étienne Martin-Saint-Léon, donde se estudia una parte de estas organizaciones. Cuidado, ¿eh? Donde en este libro se estudia una parte de estas organizaciones que son las organizaciones que saturan la sociedad. Gramsci había empezado diciendo: nadie está desorganizado y sin partido, ¿no? Entonces, en este libro, que Einaudi escribe la reseña, Étienne Martin-Saint-Léon estudia una parte de estas organizaciones. O sea, se estudia cómo la sociedad está realmente organizada. No el régimen político, más la realidad. Sino, o sea, la realidad es decir, cómo funciona realmente la política, ¿no? Pero solo aquellas que existen normalmente. Por ejemplo, los lectores de un periódico forman o no una organización, etc. Según Gramsci, a las organizaciones que estudia Martin-Saint-Léon hay que añadir más. Por ejemplo, un periódico. Puede ser un periódico, un partido. ¿Mm? Un partido de manera informal. Sí, Gramsci estudia cómo en los cuadernos de la cárcel reconstruye, por ejemplo, la política de algunos periódicos italianos, como el Corriere della Sera, La Stampa, etc., como verdaderos partidos políticos, ¿no? Entonces, los lectores de un periódico forman una organización, etcétera. De todos modos, si el tema llegase a tratarse, ver el libro, así como la reseña de Einaudi. Y ahora vamos a ver la reseña de Einaudi. Claro, solo algunas líneas. Y aquí tenemos una pequeña sorpresa. ¿Quién es este Martin-Saint-Léon? ¿De qué habla realmente? Einaudi dice, Martin-Saint-Léon affronta un problema divulgato sino alla noia, o sea, él se ocupa de un tema del que se ha hablado muchísimo, le organizzazioni professionali della società moderna, es decir, las organizaciones profesionales de la sociedad moderna. Normalmente, escribe Einaudi, así se trata el problema, así se trata este problema. La sociedad no es un agregado de individuos, átomos independientes y que en el vacío, y el Estado no es una suma de individuos. Los hombres que forman parte de la sociedad son también, no son simplemente individuos atomizados, ¿no? Individuos y nada más, sino son también productores, miembros de familias, que tienen relaciones con lugares, clases y profesiones. La organización del Estado tiene que reflejar esta composición variada y rica de la sociedad. Y esta es la consecuencia política que sacan los que, como Martin-Saint-Léon, escriben libros así, que tratan este tema. En vez del sufragio universal, hay que sustituirlo con el sufragio organizado por profesiones, familias, grupos o corporaciones. Y aquí estamos, ¿no? O sea, Martin-Saint-Léon es un teórico del corporativismo, un teórico francés del corporativismo no fascista, porque el corporativismo tiene toda una tradición, no solo en Francia, también en Alemania, y como veremos también en Italia, que es mucho anterior, ¿no?, respecto al fascismo italiano. Es una teoría que afirma que, como ha resumido aquí Einaudi, el Estado no es simplemente un gobierno, un parlamento, y enfrente de esto una masa de individuos que periódicamente votan, ¿no? Individuos y nada más que periódicamente votan y que, como
scrive Marx, no, è la questione ebraica, il momento in cui votano, già non sono il borghese, sino sono un anonimo citoyen, no, en el cielo de la politica, non sono estos, estos son, pertenecen a organizaciones como las que, de las que habla Gramsci, y por esta razón hay que reformar la manera de votar, ¿no? El sufragio no tiene que estar que ser universal, sino organizado de manera corporativa. Y aquí Einaudi va resumiendo el texto de Martín Seleón. Aquí se puede ver cómo Gramsci saca de aquí la idea de sociedades naturales, ¿no? Y sociedades, sociedades contractuales, ¿no? La sociedad natural es la, la que, en que nacimos, ¿no? O por religión, familia, ambiente social, clase, etc. Y después de las sociedades naturales hay las sociedades contractuales, ¿no? Que son las que, a las que adherimos de manera voluntaria después, ¿no? Así termina esta parte que he sacado de la reseña de Einaudi. Martín Seleón quiere una Francia que se mire bajo el aspecto de una combinación orgánica entre las dos. Es la idea de la, de la cultura política corporativa. A este punto quiero parar un segundo y hacer una reflexión. Cuando Gramsci habla de la hegemonía y funda la idea de un aparato hegemónico sobre la existencia de una multiplicidad de sociedades que son la base del Estado, resumiendo, o dicho de otra manera, apropiándose de esta premisa corporativa. O sea, hay dos líneas, ¿no? La línea de Einaudi, que es la línea liberal. De hecho, Einaudi critica Martín Seleón, de hecho aquí escribe, ¿no? Es obvio que esta no es toda la Francia, ¿no? O sea, él escribe esta reseña, no está de acuerdo con él, no está de acuerdo con el autor de esta, de esta teoría. Una línea es la línea liberal, ¿no? La que conocemos bien porque la resume muy bien Marx en la cuestión hebraica. ¿Y la otra? ¿Cuál es? ¿Qué línea es? Una línea antiliberal, no liberal. Es la tradición corporativa. ¿Tiene la teoría de la hegemonía algo a que ver con la tradición corporativa? Esto es el punto. Basándonos sobre este texto, ¿no? Este 6.136, yo diría que sí. Gramsci está convencido que en una determinada sociedad nadie está desorganizado y retoma exactamente la terminología de Seleón que lee en la reseña de Einaudi, contractual y voluntario, ¿no? Para poder desarrollar su idea de aparato hegemónico. Es un punto importante. He dicho que la tradición corporativa es importante, es una tradición de pensamiento político que abraza todo el siglo XIX en Francia, en Alemania, y es importante también en Italia. Y ahora veremos un gran teórico de este pensamiento, que es Santi Romano. Santi Romano, que en el 1909 publica esta es una prolusión universitaria, Lo Stato Moderno, la sua crisi, donde habla exactamente de este tema y pone este tema en una perspectiva histórica. Ahora voy resumiendo lo que dice Romano. La Revolución Francesa ha disuelto las organizaciones sociales. Ha imaginado utopísticamente que era posible fundar el Estado directamente sobre la masa atomizada de los ciudadanos. Pero todo el siglo XIX se puede ver
hay que leerlo como una dada en contra de ese Estado liberal. O sea, él dice, la sociedad se va reorganizando poco a poco por profesiones, federaciones, sindicatos, ¿no? Él escribe, federaciones, sindicatos, obreros, sindicatos patronales, industriales, de mercaderes. O sea, no solo los obreros se organizan en sindicatos, sino todas las categorías se organizan en federaciones, legas, sindicatos. O sea, la sociedad en su conjunto se va reorganizando y todo el siglo XIX es una reacción progresiva en contra de esta utopía que viene de la Revolución Francesa, liberal, ¿no? Según la cual la sociedad se puede disolver en individuos atómicos. Y él dice, ahora vemos cómo, él escribe al principio del 19, hoy vivimos en la crisis de este Estado liberal, ¿no? La crisis del Estado moderno. Porque hemos llegado a un momento en que la reorganización de la sociedad sobre una base corporativa, ¿no?, está poniendo en cuestión de manera directa la estructura liberal del Estado. Y es lo que pasa, que de hecho tiene una intuición formidable, porque lo que pasa después con la guerra y después de no solo en Italia, en toda Europa, es esto, que las sociedades europeas se reorganizan sobre una base corporativa. No solo con el Estado totalitario, sino también en estados llamados liberales o democráticos. Entonces, la corporación no es simplemente un residuo, un relicto, un recuerdo de la Edad Media, ¿no? Es una cosa muchísimo más importante y más actual. Esto es lo que dice. ¿Por qué he citado Romano? Porque Gramsci, bueno, aunque no lo cite, no hable directamente de él, conocía muy, muy probablemente Romano. Esta producción tuvo una importancia inmensa, y si no conoce directamente Romano, conoce la cultura a la que Romano se refiere. Como he enseñado, como he mostrado, leyendo a Einaudi, la reseña de Einaudi sobre Martin Gramsci, se refiere directamente a esta cultura, ¿no? En este caso, que viene de Francia, pero que, como he dicho, está muy desarrollada también en la teoría jurídica. Romano era un jurista en la teoría jurídica italiana. Bueno, el texto anterior era el 136, ¿no? Ahora pasamos directamente al siguiente, el 137, que es concepto de Estado. Gramsci llega a un punto en que quiere enfocar directamente el problema, ¿no? Y lo hace basándose sobre otra fuente, Daniela Levy, una reseña que lee en la revista Nouvelle Littéraire, de un libro, Decadenza de la Libertad, de Daniela Levy, Decadence de la Liberté. Él aparentemente cambia de argumento. En realidad está reflexionando a partir de otra fuente, siempre sobre la misma, sobre el mismo tema, de manera cada vez más profunda. Él dice que, leyendo a este texto, esta reseña, que el concepto común de Estado es unilateral. El concepto, ¿cuál es el concepto común de Estado? El concepto liberal del Estado, según el cual el Estado es el Parlamento, el gobierno, la división de poderes y el régimen político. No es Estado de cultura liberal. Él dice, no, no, esto es el concepto común. En realidad el Estado es otra cosa. Y conduce a errores gigantescos, puede demostrarse hablando del reciente libro de Daniela Levy. Para Levy, Estado es el aparato representativo y descubre que los hechos más importantes de la historia francesa desde el 70 hasta hoy no se han debido a iniciativas de los organismos políticos derivados del sufragio universal, vuelve el sufragio universal, ¿no?, sino a organismos privados, sociedades, Estado Mayor, etc., o a grandes funcionarios desconocidos para el país, etc. O sea, a Levy, bueno, es un liberal, sí, pero Gramsci luego habla también de Levy. Habría que leer el libro de Levy para ver si también él ha entrado en esta vía. No es difícil suponerlo, dado sus antecedentes, simpatías sorelianas por Morra, etc. ¿Por qué?
porque a Lévy era un amigo de Georges Sorel y también de Charles Péguy. Había sido uno de los protagonistas del movimiento Dreyfusardo y luego pasó junto a Sorel de la izquierda a la derecha y se relacionó más con los monárquicos franceses de la Acción Francesa. Y fue prácticamente el inspirador de Sorel para que él publicara las reflexiones sobre la violencia. De hecho, la introducción de este libro de Sorel se intitula Carta a Daniela Levy, ¿no? Porque fue Levy que habló con Sorel para que él publicara este libro. Entonces, es un personaje importante. Su cultura es fundamentalmente liberal, ¿no? Pero dialogando con varios frentes políticos, ¿no? De todas formas, lo que resulta de este libro, a partir de la reseña que Gramsci lee, es que Levy dice, lo que nosotros llamamos Estado francés, en realidad es otra cosa, porque todas las grandes, los grandes cambios que hubo, las grandes decisiones estratégicas para el Estado, las grandes instituciones, no se han fundado a partir del Parlamento. El Parlamento es una especie de fachada. Los que han realmente hecho la historia de Francia son otros, sociedades capitalistas, Estado Mayor, etcétera, o funcionarios desconocidos que trabajan en sus despachos, ¿no? A escribir proyectos, ¿no? A estudiar la realidad, la sociedad, y que luego presentan y que se actúan, no pasando por el Parlamento. Y aquí tenemos esto es la revista, la rubrica, l'Esprit de Livre, donde se publica la reseña de Décadence de la Liberté de Daniela Levy. Y aquí la calidad del texto es pésima, pero no he podido hacer otra cosa. De todas formas, aquí él escribe, ¿no? Que es muy importante leer esta última parte. Le parlement amuse ou ennuie, ¿no? La foule, mais ces hommes-là sont les inspirateurs. Ces hommes-là son estos funcionarios anónimos, asesores que se organizan fuera del Parlamento, que trabajan fuera del Parlamento y que son los autores de las grandes innovaciones de la historia de Francia. Entonces, la conclusión que Gramsci saca de esta reseña es efectivamente que cuando hablamos de Estado no podemos limitarnos a hablar del Parlamento. Tenemos que hablar de este Estado profundo, difundido, difuso, difuminado también, medio anónimo, informal, formal, informal, ¿no? Que es esta estructura tentacular, ¿no? Que está dentro de la sociedad civil, no está fuera de ella, ¿no? Está como prácticamente es la misma sociedad civil desde el punto de vista de su propia organización. Y claro que cuando hablamos de este concepto de Estado y hablamos de una política totalitaria, entendemos exactamente lo que Gramsci quiere decir con política totalitaria, ¿no? O sea, el hecho que los funcionarios no son simplemente los que están que ejercen una función pública, sino también los que están en la sociedad, ¿no? Fuera de esta, digamos, fuera de la oficialidad de una función pública como tal. Y llegamos así al último texto, que es el 138, que inmediatamente sigue el último que he leído. Pasado y presente, paso de la guerra de maniobras y del ataque frontal a la guerra de posiciones, incluso en el campo político, que es como retomar en agosto del 31 lo que Gramsci ha escrito nel diciembre del 30, nel cuaderno 7. Aparentemente el tema es el mismo, ¿no? Ahí había escrito Oriente, Occidente, sociedad subdesarrollada, sociedad avanzada, no existencia de una... de cuadros sociales fuertes, existencias de estos cuadros, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la cuestión Trotsky, es decir, Bronstein, había que ponerla de manera geopolítica, ¿no? Trotsky había entendido algo que era bueno para Oriente, pero no para Occidente.
Y aquí Gramsci retoma muy rápidamente lo que había escrito en el otro texto, la cuestión política más importante planteada por el periodo de la posguerra y la más difícil de resolver justamente, pero ya limita la cuestión, ¿no? Ya no habla de la primera revolución rusa, la segunda revolución rusa, la posguerra, solo se limita a la posguerra, ¿no? El enfoque está mucho más cercano, ¿no? Está vinculada a las cuestiones planteadas por Bronstein, que de uno u otro modo puede considerarse el teórico político del ataque frontal en un periodo en el que este es solo causa de derrota. Ya no hablamos de territorios, hablamos de tiempos, en un periodo. Esto es importante. O sea, Gramsci aquí se ha totalmente desvinculado de una idea geopolítica de Oriente y Occidente y lo ha transformado en una idea, de tiempos históricos, de periodos. Es decir, en el periodo de la posguerra, y este punto es fundamental, en el periodo de la posguerra, Oriente no existe, todo es Occidente, en el sentido que todo el mundo, o sea, Unión Soviética, Rusia y luego Unión Soviética, exactamente como Occidente, son sociedades donde hay que llevar adelante una estrategia de guerra de posición, una estrategia hegemónica, que es lo que hemos visto cuando hablaba de las escuelas de poesía, de la política totalitaria progresiva, o sea, de todo lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética para estar a la altura de los desafíos de las sociedades como son después de la guerra. Ya no se trata de un subdesarrollo, un desarrollo, ¿no? La forma de la política ha cambiado. Ha cambiado en todo el mundo. Todo el mundo, por lo menos, en lo que era antes Oriente y Occidente. Solo indirectamente este paso en la ciencia política está vinculado al conflicto del campo militar. ¿Ves? Aquí ya se ve como Gramsci toma distancia respecto a la idea que había expresado antes de un reflejo mecánico, ¿no? De una cosa a otra. No, en realidad no es importante la cuestión militar. Es una cuestión estrictamente política, ¿eh? Que tiene que ver con la lucha política, con la manera de hacer política, aunque ciertamente un vínculo existe, es esencial. La guerra de posiciones exige enormes sacrificios a masas inmensas de población. Por eso es necesaria una concentración inaudita de la hegemonía. Por lo tanto, una forma de gobierno más intervencionista, que más abiertamente tome la ofensiva contra los opositores y organice permanentemente la imposibilidad de disgregación interna. Controles de todo tipo, políticos, administrativos, etc. Forzamiento de las posiciones hegemónicas del grupo dominante, etc. Todo esto indica que se ha entrado en una fase culminante de la situación político-histórica, porque la política, la guerra de posiciones, una vez ganada, es decisiva definitivamente. O sea, que en la política subsiste la guerra de movimientos mientras se trata, ¿ves? ¿Veis? Es una cuestión de tiempos, ¿no? No de territorios. Mientras se trata de conquistar posiciones no decisivas y por lo tanto no son movilizados todos los recursos de la hegemonía del Estado. Pero cuando, por una u otra razón, estas posiciones han perdido su valor y solo las que son decisivas tienen importancia, entonces se pasa a la guerra de asedio. Compleja, difícil, en la que se exigen cualidades excepcionales de paciencia y de espíritu inventivo. Paciencia y espíritu inventivo. O sea, es una actividad no exclusivamente de control, control de arriba hacia abajo, de no permitir algo. La guerra de asedio exige espíritu inventivo, como por ejemplo una escuela de poesía. O sea, entender que hacer esto también es una parte del asedio, una parte de la política totalitaria. Y la política y el asedio es recíproco, no obstante todas las apariencias. Y el solo hecho, el dominador debe desplegar todos sus recursos, el cálculo que hace el adversario. ¿De qué está hablando aquí? O sea, ¿cuál es el estado al que se está refiriendo? ¿A qué sociedad nacional se refiere Gramsci aquí? Yo creo que se está refiriendo a Oriente y Occidente, se está refiriendo al Estado obrero,
a la Unión Soviética, exactamente como a la Italia fascista, y también a otros estados. O sea, es un modelo general donde, claro, algunos detalles encajan más con una perspectiva y otros detalles, por ejemplo, este último, encajan más con otra perspectiva, ¿no? Porque el dominador tiene que desplegar sus recursos y esto demuestra la potencia de su adversario, esto encaja mucho más con el Estado totalitario fascista que tiene que ocupar a la sociedad para evitar que la sociedad, o sea, que las masas se organicen y ocupen el Estado. O sea, Gramsci va dando como pinceladas aquí y allá, ¿no? Para dar una idea general de lo que es la política hoy en día, la nueva política, la política totalitaria. Pero había escrito en el otro texto que la política totalitaria puede ser progresiva o regresiva. Formalmente es la misma, porque siempre se trata de organizar la prevalencia relativa o absoluta de un grupo de organizaciones dentro de la sociedad sobre las demás, ¿no? Y hacer que los individuos entren en las primeras y que encuentren e incluso encuentren su propia satisfacción, ¿no? En estas organizaciones. Pero el contenido social es distinto. Por un lado, digamos, el utilizar la retórica de la nación, del nacionalismo, ¿no? Para no enfrentarse realmente con la cuestión nacional popular. En el otro lado, en la Unión Soviética es exactamente el contrario, ¿no? Es ir al corazón, al núcleo de la cuestión nacional popular. Último detalle que quiero añadir, aquí Gramsci no, en este texto no cita a nadie, ¿no? Es simplemente una reflexión así teórica, porque aquí habla de Trotsky, pero no está utilizando una fuente directa, pero yo creo sí que hay una fuente. Una fuente aludida, hay una alusión a algo, que es un texto de Benito Mussolini, que Gramsci, nótese, tenía en la cárcel, ¿no? En un libro que recolectaba todos los discursos del año 27. Era un discurso importantísimo, el discurso de la ascensión, o sea que Mussolini pronunció en el Parlamento en el mayo del 27, un discurso muy largo, muy importante, y Gramsci en otro texto, no aquí, en otro texto lo cita explícitamente. Así termina este texto de Mussolini, ¿no? Él habla del Estado. Del Estado roso de la crisis constitucional, un Estado malado, enfermo, enfermo, porque tenía una crisis constitucional, humillado por su impotencia orgánica, el Estado liberal, sustancialmente, ¿no? El Estado que los fascistas afirman haber regenerado, ¿no? Salvado, revitalizado. Lo Stato che abbiamo conquistato all'indomani della marcia su Roma era quello che ci è stato trasmesso dal 60 in poi, es decir, quando hemos hecho la marcia su Roma nel 22, hemos heredato questo Stato che si aveva creato nel 60, quando si hizo la unità italiana. Non era un Stato, era un sistema di prefetture. Le prefetture sono il prefetto è il rappresentante del governo in las distintas provincias italiane, ¿no? Sería como el gobernador civil. Un sistema di prefetture malamente organizzate, in questo stato, fin dal 22, il proletariato, che dico? Il popolo intero era assente, refrattario, ostile. Era un stato dove il proletariato era ausente, era ostile all'estato, stava fuori dell'estato. Oggi annunciamos al mundo la creazione di un poderoso Stato unitario italiano, dall'Alpi alla Sicilia. Questo Stato si espressa in una democrazia accentrata, organizzata, notese, organizzata, unitaria, donde, en la quale democrazia il pueblo, e quando habla di pueblo, sta parlando di obreros e campesinos.
non solo de la pequeña burguesía, que era la base social del fascismo, está hablando también de obreros y campesinos. El pueblo circula como quiere, a su agio, libremente. ¿Por qué? O señores, está hablando al Parlamento, o voi mettete il popolo nella cittadella dello Stato ed egli la difenderà, o sarà al di fuori ed egli la salterà. O dejáis que el pueblo entre en la ciudadela del Estado, en el corazón del Estado, y entonces el pueblo se pondrá a su defensa, o lo dejáis fuera, ¿no? Entonces organizará el asalto, el asedio del que aquí habla Gramsci, ¿no? Por esto el asedio es recíproco, porque el Estado tiene, dice Mussolini, tiene que asediar al pueblo, para que el pueblo no asedie al Estado. Bueno, yo creo que esta alusión es importante porque Gramsci está reconociendo una vez más que el fascismo está a la altura de la política contemporánea, o sea, está a la altura de lo que aquí Gramsci llama hegemonía, hegemonía. O sea, la guerra de posiciones, que aquí por la primera vez en los cuadernos Gramsci unifica con la hegemonía, pone al lado de la hegemonía, esta es la primera vez en los cuadernos en que esto pasa. La guerra de posiciones, que aquí se unifica con la hegemonía, es el sello, ¿no? La identidad de la política contemporánea. O sea, de la política que, como había reconocido Romano, sale poco a poco del marco liberal y al final explota, crea una crisis irreversible del Estado liberal y entra en el Estado, ¿no? O sea, crea produce un Estado de tipo nuevo. Lo que pasa no solo en la Italia, pasa también en la Unión Soviética, pero pasa también en otros estados. O sea, toda la reorganización corporativa de las sociedades europeas es esto, ¿no? Lo que Gramsci aquí llama política totalitaria o hegemonía como guerra de posiciones. Bueno, yo he terminado mi... Justo te pusiste, no sé si me pasó solo a mí, pero como que desapareciste la pantalla cuando terminaste. Sí, no, a mí también me ha pasado, o sea que al revés, pero... Un gran final, bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Fabio. Bueno. Muchas gracias, la verdad que recorriste muchos temas que, bueno, están también en el corazón de todo lo que hemos venido discutiendo hasta aquí, tanto en los talleres como en lo que vamos de seminarios. Así que, si les parece, abrimos para comentarios, preguntas y demás. Tenemos un ratito, una media hora, digamos. ¿Alguien quiere plantear algo? Ahí Juan Dalmazo está escribiendo porque no le anda el audio. Adelante, Juan. A menos que sea muy larga la pregunta, mientras la escribís, si alguien más quiere decir algo mientras Juan escribe. Bueno, yo puedo decir algo mientras mi compañero escribe. Sí, adelante. Bueno, Un primero poco más libre.
agradecerle a Fabio, al profesor, porque ha sido una invitación a leer de otra manera, por lo menos toda la información que rodea las notas, hacen que, si bien las había leído para la clase, que las volví a leer y las leí de otra forma, con conceptos claves y demás, pero que todo el contexto y el diálogo de las notas de Gramsci con otros textos, realmente hay que poder reponerlo e investigar, ¿no? Para mí fue un gran aporte y bueno, aunque eran algunas de todas estas notas, tienen un mundo alrededor que bueno, me llevo muchísimo más allá de haberlas leído en previo, digamos, ¿no? Así que por lo pronto agradecer y bueno, si otros compañeros quieren preguntar, por ahí después puedo volver a preguntar. Gracias. Ahí está la pregunta de Juan. No sé, Fabio, si, bueno, si no la leo para que todos la. Una pregunta para Fabio en relación con el tema del corporativismo, que me parece muy claro el recorrido que hace Fabio, y si no implicaría llevar a una revalorización de la cuestión de los consejos dentro de la problemática de la hegemonía, por la cuestión de cómo conseguir una democracia sustantiva. Estás muteado. Sí, mi respuesta es sí. Estoy totalmente convencido que la perspectiva que sale de una lectura como la que he propuesto y que es posible extender a muchos otros textos de los cuadernos, no es una cosa que solo está aquí, ¿eh? En realidad está en muchos textos. O sea, este doble fondo en que Gramsci habla de de unas nociones como hegemonía, organización, etcétera, y entiende, ¿no?, la presencia, o sea, va espiando, digamos así, la presencia de formas corporativas, teorizaciones corporativas, pero también organizaciones corporativas en el mundo contemporáneo, en el mundo anterior, en el pasado, pero también en el presente, que todo esto tiene que llevar a pensar de manera nueva toda la llamada teoría de los consejos para Gramsci. Yo creo que es mucho más productivo enmarcar la experiencia que Gramsci hace en Turín, con los consejos de fábrica, en esta tradición corporativa, que fuera de ella. Pero claro, tradición corporativa es decir muy poco todavía, porque como lo pone Santi Romano, justamente, se habla de sindicatos, legas patronales, o sea, prácticamente es cualquier cosa que sea organización en la sociedad, fuera del Parlamento. Como tal, es por lo menos aliberal. Y Romano lo dice, en algunos casos no quieren revolucionar la sociedad. En algunos sí, en algunos son revolucionarios. Él se refiere a los sindicatos socialistas, ¿no? Entonces, que el mundo de las corporaciones, todo lo que es el mundo, que incluye los sindicatos socialistas y revolucionarios, es un mundo que va creciendo en contra, dentro y al final en contra del marco liberal de la política. Y que al final consigue, de hecho, ¿no?, que este marco se quede obsoleto, como pasa realmente con la guerra. Y entonces, releer Gramsci, la experiencia gramsciana de los consejos de fábrica, el Bienio Rojo y el Ordine Nuevo, ¿no?, a partir de esta perspectiva, para mí es mucho más productivo. O sea, te lleva a entender mucho mejor de qué está hablando Gramsci realmente y cuál es la continuidad en los cuadernos de esta experiencia. Porque claro, ya no hay, porque Gramsci conciliarista, ¿no? Normalmente se dice, sí, en los cuadernos no hay, Gramsci no es conciliarista, es un teórico del partido, ¿no? Sí, claro,
Pero no hay sociedad sin organizaciones. Si no son consejos de fábrica, serán otras cosas. Gramsci lo escribe de manera muy clara en los cuadernos, en otro texto que no he leído, que las clases subalternas siempre tienden a organizarse, de alguna manera. Al final se puede llamar de varias formas. O sea, no es importante que sea justo esta forma de organización. Cualquier forma que al final se evolucionará y será algo o no será nada. Pero es importante que es importante registrar esta tendencia. Ahí hay otra pregunta escrita de Alfonsina. Sí. Muchas gracias, Fabio, por la exposición. Quisiera preguntar cuál le parece que es el rol del desarrollo de la teoría crítica en esa diferencia de contenido que hay entre la forma de hegemonía fascista y el modo más propio del socialismo en el marco de una guerra de posiciones. Si esa diferencia puede estar marcada o no por una diferencia en el tratamiento teórico de cierta realidad histórica práctica compartida entre el fascismo y el socialismo en ese momento. ¿Puedo agregarte una o preferís contestar de una? No, puedo contestar, pero sí consigo entender la pregunta. Está escrita, la podés leer ahí porque mejor por ahí la entiendas mejor. Leyendo, pero no estoy igual. Si Alfonsina me ayuda un poco, igual. Vale, Alfonsina. Me la explica. No, realmente sí. No. Perdón, no, la pregunta es, digamos, para entender mejor cuál te parece como que es el factor de diferencia en el modo en que se ejerce la hegemonía, o que podría ejercerse la hegemonía en un sentido fascista, digamos, en esa guerra de posición, y el modo que podría tener el socialismo de ejercer una hegemonía o una política totalitaria, digamos, como si esa diferencia, y mi pregunta en particular va a si puede estar marcada por el modo de hacer teoría en el que cada tradición política tiene, ¿no? Si puede ir por ahí, o sea, de hacer teoría en el sentido de interpretar, ¿no?, desde la teoría la realidad histórica, que claramente es como, al menos para Gramsci, un campo compartido entre el fascismo y la Unión Soviética en ese momento, si puede pasar por el ejercicio de una práctica teórica, digamos, como crítica, esa diferencia, o si pasa por otro lado. No sé si se entiende mejor. Espero haber entendido. Por primera cosa quiero subrayar un punto. La comparación entre Italia y Unión Soviética es una comparación para poder resaltar las diferencias. O sea, Gramsci no tiene absolutamente la intención de equiparar, ¿no? Comparar para él quiere decir que hay posibilidad de una comparación. ¿Por qué? Porque justo aquí, en estos dos casos, hay una política totalitaria. O sea, una política explícitamente totalitaria. Una política que ha entendido realmente cuál es el alcance de la lucha. La dimensión real de la política. O sea, aquí tenemos políticos teóricos, ¿no?, y políticos que no fingen, que no se iluden, creyendo que ancora es posible razonar con categorías liberales. Y al final, pero contradiciéndose, ¿no?, estipulando compromisos con organismos corporativos que están fuera del Parlamento y al final contradiciendo a sí mismo, ¿no? O sea, no hay este doble fondo que hay, en por ejemplo, en Francia o en Inglaterra, según Gramsci, o en Estados Unidos. Porque todo el mundo afirma que el Parlamento es el momento donde se hace la ley, pero la ley se hace fuera, como escribe Daniela Levy, ¿no? Él es un liberal, pero dice, en realidad, la ley no se hace en el Parlamento. El Parlamento es simplemente una fachada. La ley se hace en los despachos, en los bureaux, ¿no?, donde hay los expertos que se ocupan de esto. Entonces, seguramente un teórico fascista, según Gramsci, o incluso el mismo Mussolini, ¿no?,
tiene mucha más lucidez, mucha más capacidad teórica de entender qué está realmente pasando. ¿Mm? Y eso es el punto que hace posible la comparación. El contenido social es opuesto. Y entonces, como he dicho, ¿no? Porque según Gramsci, yo ahora no estoy hablando de si Gramsci tenía razón o no. Esta era su perspectiva. Era un político de la Tercera Internacional, había tomado posición en contra de Trotsky a favor de Stalin y estaba en esta perspectiva, ¿no? Luego podemos leer los cuadernos y tenemos que hacerlo y ver las dudas que tenías y que tenía y todas las contradicciones que encontraba, ¿no? En la política soviética, y esto queda clarísimo, ¿no? Pero todo esto no implica que él no estuviera en un frente muy, muy claro, muy claramente posicionado. Bueno, pero dicho esto, el contenido social es opuesto, porque en la Unión Soviética lo que se trata es unificar realmente la sociedad, mientras que en Italia se produce otro doble fondo, otra manera de ser hipócrita. Porque el fascismo se proclama revolucionario, pero Gramsci en otros textos que no hemos leído hoy, dice, pero ¿dónde está esta revolución? Si la revolución se hiciera realmente, el fascismo tendría que poner en cuestión su propia base social. ¿Cuál es esta base social? La base social real del fascismo es la pequeña burguesía que vive de la pobreza de los campesinos, ¿no? Claro, esto tiene también su dinámica, ¿no? Porque en Italia, el régimen fascista hizo en Italia toda una política muy, muy compleja y ambiciosa de bonifica del campo, ¿no? De eliminación de los pantanos, de desarrollo de la civilización rural, ¿no? Pero la convicción de Gramsci es que esto pasa así. O sea, hay una inclusión de los campesinos que se sindicalizan, se mandan a la escuela, ¿no? Se organiza su vida, pero siempre de una manera subalterna. No es posible que esta dirección sea una dirección que les haga realmente entrar en lo que Mussolini llama la ciudadela. En este sentido, la teoría crítica fascista, ¿no? Tiene siempre un elemento de hipocresía. No puede llegar a ver realmente cómo están las cosas. No sé si he contestado exactamente al punto de la cuestión. Sí, muchas gracias. Dante. Gracias. Sí, prefiero hacerlo por acá. Y aprovecho para saludar a Fabio y agradecerle también la plática. Martín, saludos desde México. Y bueno, no puedo no apelar a algunos otros escritos tuyos que he leído y un poco también abrevando de esta última pregunta que tiene que ver con la diferenciación que tú haces entre el nacionalismo y la nacional popular. Y me refiero a un escrito donde tú relacionas Maquiavelo y Luigi Russo, esta lectura que hace Maquiavelo en 1932 de Luigi Russo, y me parece que hay tres momentos importantes de esa lectura que tú haces que podrían dar un poco de pistas también para esta diferenciación entre la inclusión subalternizada o contenida y una hegemonía más bien de tipo proletario. Y la primera tiene que ver con el cuaderno 13.1, ¿no? Este fenómeno de mismidad o de medesimeza, que es una palabra rara en los propios cuadernos, y que tú la relacionas, y este es el segundo momento, con el cuaderno 7, parágrafo 50, es decir, para hacer una comparación entre la condescendencia benevolente, ¿no? Esta relación de contención, frente a esta relación de medesimeza, ¿no? Otra vez que podría dar este carácter más bien proletario y no de contención liberal a la croce, quizá. Y el siguiente momento que a mí me gusta mucho es cuando tú lo relacionas con el cuaderno 11, parágrafo 25, ¿no? Este asunto del hombre colectivo en relación con la filología viviente, a propósito de que habías iniciado con la filología, y que constantemente aparece la cuestión de lo animal, ¿no? O sea, lo animal subalternizado, vamos a decirlo así, algo de esto mencionabas en un parágrafo del cuaderno 6, también está en el cuaderno 7, parágrafo 50, es decir, esto de animal, el ganado, el pueblo como el animal o ganado. Bueno, la segunda cosa, y que es otro trabajo que tú tienes y que me ha ayudado mucho, tiene que ver con esta diferenciación que tú haces entre esta política totalitaria gramsciana frente al modelo de la soberanía moderna tipo Hobbes, Schmitt, digamos,
o frente a la relación entre carisma y burocracia tipo Weber. Es decir, porque si bien es totalitaria, hay un fenómeno de absorción molecular, vamos a decirlo así, ¿no? Que esto me parece interesante como para dar cuenta de la complejidad de lo que se está jugando en términos de esta presuposición de modernidad política que hay en Gramsci. Y ya, y la última pregunta también es otra cosa que me interesa de este otro escrito que tienes tú sobre el populismo. Tiene que ver con pues esta tensión entre lo popular y lo subalterno, ¿no? Con el cuaderno 25, Gramsci, tú lo citas, dice que el pueblo es el conjunto de las clases materiales y subalternas, pues, ¿no? Entonces, bueno, no sé si pudieras tú ampliar un poquito acerca de estos tres momentos que he señalado. Gracias. Gracias, Dante. Son preguntas, comentarios muy, muy importantes que abren frentes muy, muy, muy amplios. No sé si ahora puedo tenerme demasiado tiempo sobre esto, igual será posible hablar, ¿no?, en otra ocasión más sobre esto. Pero claro, sí, quiero decir algo. Sí, son tres aspectos, tres detalles que como en un puzzle van componiendo una imagen más amplia, ¿no? Yo me he concentrado hoy sobre poquísimos textos y he intentado mostrar cómo estos textos dicen mucho más de lo que aparentemente dicen y enriquecen la noción de hegemonía con una referencia a fenómenos y teorías políticas contemporáneas como la del corporativismo, no solo fascista. Si estos textos se leen como he intentado hacerlo, ¿no?, con de una determinada manera, atenta a las fuentes, etc. Pero hay un marco mucho más amplio, porque está el primer punto que mencionaba Dante sobre la cuestión de del moderno príncipe y de la del pueblo-nación a partir del moderno príncipe, evoca otra geometría de fuerzas, por decirlo así. O sea, Gramsci elabora esta idea del moderno príncipe en un momento posterior respecto al momento en que escribe los textos que hemos leído hoy. Hoy eran textos de finales del 30 hasta agosto del 31, mientras que la idea del moderno príncipe surge en el enero del 32. A partir de la lectura de un texto de Luigi Russo era un crítico literario muy importante, que estaba muy cerca de Croce, pero al mismo tiempo estaba distanciándose poco a poco de su maestro, y que publica un texto sobre Maquiavelo, Prolegomeni a Machiavelli, donde intenta mostrar El príncipe no es solo un libro de técnica del poder, sino es un libro también que tiene un alma, un corazón, y este corazón apela directamente al pueblo, ¿no? Russo dice el príncipe tiene algo de religioso, ¿no? Y Gramsci retoma esta idea, pero mi opinión es que Gramsci retoma esta idea porque claro, apela a una idea que Gramsci tiene de religión como ideología política y elemento motivacional muy fuerte, pero también porque ve que Russo, que es un liberal antifascista, está prácticamente redefiniendo el liberalismo crociano más de manera popular. Y esto es muy importante contrarrestar este movimiento, o sea, tomar posiciones sobre este punto, ¿no?, desde la perspectiva comunista, para no dejar que los liberales se apropien del pueblo-nación definido de esta manera. O sea, para mí, los cuadernos de la cárcel son también siempre un juego sutil, ¿no?, de toma de posición respecto a cosas que Gramsci lee, o sea, posiciones que se toman en la sociedad italiana, cultura italiana de aquel momento. A propósito de la cuestión del pueblo, del pueblo nacional popular,
Sí, claro, es muy importante tener en cuenta, o sea, sí, del nacionalismo y del nacional, es muy importante tener en cuenta de esta tensión, porque, y aquí unifico un poco la segunda y la tercera pregunta, hay un problema del populismo para Gramsci. Gramsci no es un teórico populista, ¿no? Pero es inevitable, hablando de pueblo-nación, o sea, de la necesidad de formar un pueblo-nación como base de una política progresiva en Italia, tener una relación muy estricta con una política, con la política del populismo, o sea, con la política que quiere formar un pueblo, quiere crear un pueblo, que apela a un pueblo, ¿no? Y claro, como ha dicho Dante, Gramsci sabe perfectamente que esto pasa tendencialmente a través de política característica, carismática, y esto es lo que quiere evitar. Quiere evitarlo gracias a... porque esto sería una regresión terrible, ¿no? Desde el punto de vista del Partido Comunista, de una política comunista de emancipación de las masas. Y entonces, lo que él hace es... intentar ver cómo el carisma es una fase, refleja una fase relativamente primitiva de la organización de las masas subalternas, y poco a poco, ¿no? Gradualmente, es posible salir, gracias a procesos educativos importantes, salir de esta fase primitiva y entrar en una fase en que el partido mismo funciona como una estructura de autoeducación, una estructura de autohegemonía, por decirlo así. Y donde... las relaciones de dirección, dirigentes dirigidos, ¿no? Las relaciones jerárquicas tienden a transformarse en relaciones técnicas, o sea, de distribución de tareas, sin que esto implique necesariamente un desnivel de poder, un desnivel estructural de poder. Bueno, esto es la gran apuesta de Gramsci, ¿no? Pensar una política emancipatoria que no sea una política del día después, ¿no? O sea, la emancipación para después. De momento nos organizamos de manera totalmente jerárquica para poder ganar la batalla, ¿no? La batalla se empieza a ganar desde hoy mismo, evitando esta deriva jerárquica, esta deriva jerárquica que separa, ¿no? La emancipación de mañana respecto a la batalla que hay que llevar adelante hoy. Gracias, Fabio. Yo quisiera hacerte una pregunta también. Que es a partir de las notas que presentaste, pero también como pregunta en torno de tu lectura más general de Gramsci, si habría como una especie, sobre todo pensando desde el problema de lo nacional popular que aparece en los fragmentos que vos trajiste, pero si habría como una especie de alternativa entre una relación de ese nacional popular con el problema de las corporaciones, del corporativo, y la herencia liberal, ¿no? Como si hubiera una especie de momento de bifurcación, donde Gramsci pareciera elegir una herencia más vinculada con... Una herencia, porque es una lectura del tipo de transformación política que se dio, ¿no? Porque las corporaciones son... La lógica corporativa es una lógica más acorde al mundo de la posguerra y no la lógica liberal. Pero entonces habría ahí como una especie de bifurcación donde hay un rechazo fuerte de Gramsci por el liberalismo. Y entonces pienso eso por Gramsci, pero también por las historias de lecturas de Gramsci, ¿no? Porque ha habido muchas historias de lectura de Gramsci mucho más asociadas a una herencia liberal que a una herencia corporativa. En parte porque el antifascismo
es asociado directamente con el anticorporativismo, cuando acá habría una diferencia importante entre esas dos cosas, ¿no? O sea, ser antifascista es una cosa que no necesariamente implica ser anticorporativo. Y esa diferencia es una diferencia fundamental para toda la problemática de lo nacional popular, ¿no? Porque justamente es la que permite no quedar encerrado en la trampa del Gramsci continuador del liberalismo, digamos así, ¿no? Nada, quisiera ver si... Incluso una cosa más al respecto. Es tanta la potencia, me parece, de la figura de lo totalitario en Gramsci, que es una figura poco explotada, por ahí en términos de las lecturas generales que circulan, ¿no? Creo que por la mala fortuna de la palabra, por supuesto, pero la centralidad de la figura de lo totalitario que quizás, y ahí también introduzco esta pregunta, si Estados Unidos, ¿no? Con el americanismo y fordismo y demás, también podría ser leído como una pata más de ese gran movimiento de totalitarización de la política a nivel global en la posguerra, ¿no? Pediría un comentario sobre todo eso. Sí, sí, sí. Retomo inmediatamente la última cosa que has dicho. Lo podría enseñar con los textos, pero doy un resumen ahora muy rápido. Gramsci, hay textos en los cuadernos en que Gramsci habla de tendencia de Estados Unidos a un parlamento orgánico. Y cuando habla de parlamento orgánico, está hablando de un parlamento que representa no los ciudadanos, sino las partes organizadas de la sociedad, o sea, fundamentalmente la producción. Y él, creo que piensa que el fordismo tiene que ver con esto. O sea, al final él no desarrolla esta idea, porque tiene pocas informaciones sobre Estados Unidos, ¿no? Pero la perspectiva del fordismo va, según él, hacia va en esta dirección. O sea, de una reestructuración corporativa de la política, no solo de la sociedad, de la política estadounidense. Y lo que hemos visto sobre Francia, ¿no? Alevi, el otro sobre... O sea, él espía, ¿no? la presencia de esta tendencia en varios países, en varias situaciones. Pero para venir al punto, luego volveré sobre la cuestión del totalitario. Sí, de manera para mí casi increíble, o mejor dicho, igual sí creíble por determinadas razones, se ha presentado Gramsci desde el principio, a partir de Togliatti, come un leninista, ¿no? Capaz de traducir Lenin en un lenguaje occidental. Era leninista, el Gramsci de Togliatti es un leninista, pero es un leninista que, como es leninista, sabe traducir el leninismo en un idioma occidental. Y por esto puede ser la base de una democracia progresiva. En este sentido, no es que haya una traición del pensamiento de Gramsci, porque este aspecto sí existe, ¿no? En Gramsci. Y de alguna manera la misma idea post-liberal del pensamiento de Gramsci está ahí. O sea, en el sentido que al final el Partido Comunista Italiano en la posguerra, en la medida en que ha podido, porque no ha gobernado, pero en la medida posguerra, en los años 50 y 60, ha empujado hacia un superamiento del liberalismo. Incluso se podría decir que il compromesso repubblicano italiano è già a sua maniera un superamento del liberalismo, ¿no? Perché è il liberalismo más cosas che liberales non sono, che sono la cultura cattolica, che también es una cultura corporativa. Romano lo dice in maniera esplicita, ¿no? La Rerum Novarum, che habla del mondo del lavoro, è una enciclica che accetta il corporativismo cattolico, ¿no? Que alimenta el corporativismo católico. Entonces, es el liberalismo más la cultura católica, que es una cultura corporativa, y la cultura democrático-comunista-socialista, que también es una cultura sindical,
O sea, entonces, en la Constitución italiana han entrado estas componentes. Pero para venir al sentido más estricto de tu pregunta, varias interpretaciones de Gramsci, no en esta gran interpretación de Togliatti, sino después, en los años 70, 80, cuando se ha poco a poco diluido, ¿no? Incluso el recuerdo de lo que Gramsci ha sido, de su experiencia, y se ha diluido necesariamente, ¿no? Con el aumentar de la distancia respecto al tiempo de Gramsci, ¿no? Ha aumentado también el sentimiento de una extrañeza, ¿no? Respecto a todo esto. Ha sido posible leer, ¿no? Gramsci como una especie de liberal, ¿no? Bobbio ha sido uno de los primeros, pero hay muchos más después, o intentaba ser liberal y no era bastante liberal, o era más liberal que los liberales, ¿no? Porque también hay esto en Gramsci, o sea, Gramsci desafía el liberalismo diciendo, si un liberal dice que la libertad es importante, tomando en serio la libertad, tomándola en serio, inevitablemente la libertad se convierte en algo que ya no es la libertad liberal. Es algo que incluso no tiene sentido llamarla liberal, libertad. Por ejemplo, volviendo a las escuelas de poesía, ¿no? Él lo echa en cara a Croce, ¿no? ¿Por qué los obreros no pueden escribir versos, ¿no? Y ser tomados en serio, ¿no? No simplemente reducidos a malos ejemplos, ¿no? De algo que no hay que hacer. Para mí, el intérprete que más sensibilidad ha tenido para este núcleo no liberal, totalmente antiliberal de la cultura de Gramsci ha sido Franco De Felice. Franco De Felice, que no casualmente ha escrito prácticamente el primer texto importante sobre la revolución pasiva. Franco De Felice, para mí, ha sido el intérprete que con más sensibilidad ha entendido el carácter totalmente irreductible de la cultura de Gramsci, la cultura en general de Gramsci y sus ideas, por ende, al marco liberal. O sea, él ha dicho, es posible leer a Gramsci realmente, en serio, solo si tenemos en cuenta que cualquier cosa está diciendo, está intentando ir más allá del marco de la cultura, de la idea de cultura, de la cultura política, de la teoría política, de la filosofía, de las categorías en general que son liberales. A propósito del totalitario, la historia del término es compleja. Porque efectivamente en italiano totalitario no tiene un sentido negativo. Recibe este sentido negativo a partir del totalitarismo. Yo diría incluso a partir no del totalitario, sino del totalitarismo después de la Segunda Guerra Mundial. Paradójicamente o no, el término totalitarismo casi no se utiliza en fascismo. Se utiliza totalitario, pero no como un elemento que excluye otros. Es uno de los tantos elementos que define la política fascista. Bueno, ahora no puedo detenerme sobre esto, pero hasta los años 20, totalitario es simplemente un término que refuerza el total. Totalitario es un sinónimo de integral, nada más y nada menos. Y tiene un sentido neutro, o incluso positivo, depende de cómo se utiliza. Y Gramsci así lo utiliza. No tiene ningún problema porque es un hombre de su tiempo, ¿no? No tiene ningún problema en utilizar este término. Él habla, por ejemplo, de personalidad totalitaria e integral, que es decir, personalidades totalmente desarrolladas, ¿no? De manera coherente. Totalitario también es un sinónimo de coherente. Bueno, no sé si... Sí, sí. Gracias. Bueno. Disculpa, una última cosa. Sobre la cuestión del totalitario, como tú sabes bien, Martín, hemos trabajado en la Gilarza Summer School 2018
Y ahora por fin sale el libro que está basado sobre esta guerra. Yo he escrito justo en este libro que ahora se va a publicar un texto sobre la política totalitaria y el carácter totalitario del Estado también fascista. Excelente. Lo leeremos. No creo que totalitario esté ligado al concepto de totalidad hegeliana. Es más, Gramsci no utiliza el concepto de totalidad. O sea, el concepto de totalidad no juega un papel en el pensamiento teórico filosófico de Gramsci. Más bien juega un papel la noción de conjunto, ensemble, insieme, que es una cosa mucho más abierta, provisoria, histórica, contingente. Entonces, su pensamiento no es un pensamiento de la totalidad, como es, por ejemplo, el de Lukács, en este sentido, ¿no? que Lukács saca de Hegel esta noción importante para poder pensar su propio marxismo. El marxismo de Gramsci no es un marxismo de la totalidad. Bueno, creo que podemos, no sé si alguien tiene así una última, si no liberamos a Fabio, que además allí ya es tarde. Bueno, Fabio, te agradecemos mucho, la verdad que nos deja mucho, todo esto va a quedar grabado, va a quedar a disposición, va a quedar también en el canal de YouTube del programa, después te paso también el link para seguirlo. Y bueno, te agradecemos mucho, esperamos también en algún momento seguramente volver a contar contigo como invitado y bueno, quién sabe encontrarnos también en algún lugar. Quién sabe, a vernos directamente, no por pantalla. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Ha sido realmente un placer. Ha sido un placer. Es muy importante para mí poder dialogar así, aunque sea de esta manera. Bueno, espero que haya sido útil. Totalmente. Muchas gracias. Gracias a todos, todas. Arrivederci.